niños, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos listos para compartir la palabra del Señor. Qué bueno es estar junto a todos ustedes. Ya está lista también Flor para acompañarme en esta clase. Hola Flor, bienvenida. Hola niños, hola Jime, estoy lista y preparada para compartir hoy algo muy especial con todos los más pequeños. Y ya nomás yo quisiera que tú puedas compartir con los niños todo lo que tendremos en este día. ¡Hoy tendremos! ¡Claro que sí! ¡Yo sé todo lo que compartiremos hoy! ¡Hoy tendremos una actividad en papel junto a nuestro hermano Jesús! ¡Estaremos haciendo origami! ¡También estaremos alabando a nuestro Señor! ¡Hoy danzamos para Jesús! ¡Así que prepara un lugar para que dancemos con el Señor! ¡Y no puede faltar su palabra porque aprendemos un verso de la Biblia! ¡Qué bueno! La invitación para que todos se queden con nosotros muy atentos y sobre todo que puedan participar de cada una de las cosas que vamos haciendo. ¿Amén? Lo más importante que compartimos cada vez que nos encontramos es la palabra del Señor. Por eso ya nomás leamos nuestro verso también. Ve por tu Biblia, siempre ten la palabra del Señor contigo porque este es el alimento para nuestro espíritu. Ya sabes que así como alimentamos el cuerpo con un buen desayuno, fruta, verdura, para estar sanos, también debemos alimentarnos de la hermosa palabra del Señor. No puede faltar porque Jesús mismo es el pan de vida. ¿Cuál es el verso de hoy, Flor, por favor? Hoy abrimos nuestras Biblias en el libro de Salmos, el capítulo 119, verso 133, que dice de la siguiente manera: guía mis pasos conforme a tu promesa. No dejes que me domine la iniquidad. Salmo 119, 133. Más adelante repetiremos este verso, pero con algunas imágenes que nos ayudarán a recordarlo y grabarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Arranquemos con la primera actividad que tenemos para todos ustedes. Y nuestro hermano Jesús está listo del otro lado para compartir este lindo trabajo con nosotros. Te animo a que puedas hacerlo en casa y puedas participar. Hola niños, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. En este tu espacio ADR Kids nos toca el tiempo de la actividad, pero no me encuentro solo, me encuentro con una especial amiguita que se encuentra a mi lado. Su nombre es Shala. Shala, que el Señor te bendiga. Hola hermano Jesús, que el Señor te bendiga. Hola niños, ¿cómo están? Que el Señor Jesús los bendiga. Muy bien, querida Shala. ¿Sabes qué actividad vamos a hacer hoy día? No, hermano Jesús, ¿qué actividad vamos a hacer el día de hoy? Relacionado con el tema de hoy, que son las pisadas de Jesús, tenemos un pequeño recordatorio, un recuerdito muy especial para los niños el día de hoy. Se trata de un pequeño zapatito para que puedan colgar y memorizarse el verso bíblico. ¿Quieres aprenderlo, Shala? Sí, hermano Jesús, quiero aprender. Pues entonces comencemos. Muy bien, ¿qué materiales vamos a utilizar? Los materiales del día de hoy son goma eva de dos colores diferentes, unas tijeras y pegamento. Y hermano Jesús, los niños que no tengan la goma eva, ¿qué pueden utilizar? Pueden utilizar cartón o un material que pueda encontrar en sus casas. Muy bien, niños, ya saben. A ponerse las pilas para nuestra actividad. Y empecemos entonces. Con la ayuda de un pequeño zapato de tu hermanito o tuyo, dibuja el contorno alrededor de nuestra goma eva o cartulina que tengas a la mano. Y luego procedemos a cortar. Lo vamos a hacer a continuación. ¿Tú sabes cortar, mi querida Shala? Sí, hermano Jesús, pero yo siempre corto con la ayuda de mis papás. Eso es correcto, porque es un material un poco delicado para poder cortar.
Luego de terminar de cortar nuestra primera plantilla, pasamos con lo que es la suela. Y para eso necesitamos nuestra goma eva negra. Y pasamos a, con lo mismo, a calcar. A dibujar el contorno de la misma. Y ya que tengamos nuestro dibujo, pasamos a cortar. Ya que tenemos la parte superior y la parte inferior de nuestra querida sandalia, vamos a pasar a utilizar lo que nos resta de esta pequeña goma eva para hacer los tirantes o las tiras de la sandalia. Hermano Jesús, ¿qué grosor tiene que ser las tiras? Puede ser el grosor que tú quieras, pero lo recomendable es que sea de un centímetro para allá. ¡Muy bien! ¡Ya saben, niños! ¡Tienen que hacerlo con mucho cuidado! Todo con mucho cuidado. Teniendo nuestros dos pedazos, nuestras dos pequeñas tiras, pasamos a colar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: con un pegamento, con nuestro querido pegamento, vamos a colar una punta y vamos a colar otra punta. Luego ponemos el primero en diagonal para pasar con nuestro segundo su diagonal, haciendo algo por algo como esto. Esperamos que seque nuestro pegamento y pasamos con el segundo, con nuestro segundo pegamento, con el segundo tiro, la segunda tira. Colocamos en esta posición y la forma contraria de la primera colocamos así y nos da la forma de la X, y prácticamente ya estamos culminando con esta pequeña actividad. Faltan dos pasos muy sencillos. ¿Quieres saber cuáles son, Shara? ¿Cuáles son, hermano Jesús? Tenemos que unir nuestra suela con la sandalia. Y para eso, con el mismo pegamento, vamos a empezar a colar, embarrar toda la superficie. Pero antes de eso, vamos a unir. Ahora colamos nuestra sandalia. Y falta un pequeño detalle que nos estamos olvidando, Shana. ¿Quieres saber cuál es? ¿Cuál es, hermano Jesús? Que nos falta una pequeña tira aquí, en este punto de aquí. Oh. Para poder colgar en cualquier superficie, en nuestras paredes o las puertas de nuestras casas. Es muy importante poder tomar en cuenta esto para que todos los niños podamos aprender nuestro verso bíblico. Sí, es necesario alimentarnos de la palabra cada día, ya que sabemos que los días que vienen son peligrosos y es necesario alimentarnos de la palabra. Agarramos esta pequeña tirita y la colocamos en esta forma y en esta forma. Y simplemente la colamos así. Y ya estamos a punto de terminar nuestra pequeña actividad. Muy bien, niños, miren, ya está armado y listo nuestra pequeña sandalia.
Pero hermano Jesús, nos falta lo más importante, que es el verso que tenemos que pegarlo. Exactamente, nuestra querida Shara tiene mucha razón. Y pequeña Shara, ¿puedes decirnos el verso del día, por favor? Mientras vamos colando, nuestra querida Shara va a decir el verso bíblico del día de hoy, para que los niños vayan memorizándose el verso bíblico. Claro que sí, se encuentra en Salmo 119:133, que dice así: guía mis pasos conforme a tu promesa, no dejes que me domine la iniquidad. Y aquí está nuestra pequeña sandalia lista para colgar. ¿Te gustó esta actividad, Shara? ¡Sí! ¡Fue muy, muy, muy hermosa! Yo la voy a colgar en la pared de mi cuarto para no olvidarme el verso bíblico. Vamos a recordar una vez más el verso bíblico que se encuentra en Salmo 119, versículo 133, que nos dice: guía mis pasos conforme a tu promesa. No dejes que me domine la iniquidad. Y eso es todo por hoy, queridos niños. Que el Señor les bendiga. Aquí nos despedimos con nuestra querida Shara. Que el Señor te bendiga, Shara. Muchas gracias, hermano Jesús. Que el Señor nos bendiga. ¡Chao, niños! ¡Chao! ¡Nos vemos en otra oportunidad! ¡Chao, niños! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Que el Señor les bendiga! Qué bueno que te hayas animado a tomar en cuenta cada detalle de lo que hoy aprendimos. Vamos a continuar con nuestra clase de hoy. Tenemos que alabar al Señor, pero esta vez con nuestros cuerpos. Está lista nuestra hermana Diana ya para compartirnos hoy una alabanza muy preciosa. Ella nos va a enseñar algunos pasos, movimientos. Recuerda que todo nuestro cuerpo debe alabar al Señor. Adelante, Di, ¿cómo vamos a hacer ahora? A ver. Hola niños, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga muchísimo, muchísimo. Hoy estaremos aprendiendo los pasitos de una hermosa alabanza, que es de Redimidos, Fit Ulises de Rescate. Se llama Tus Pasos. Y yo te voy a explicar un poquito de lo que significa esta alabanza, o ha significado para mí en estos días que la he ido escuchando. Dice que debemos seguir los pasos del Señor, porque debemos ser como nuestro maestro. Yo me acuerdo que en la antigüedad, en la Biblia, dice que cuando los discípulos seguían a Jesús, ellos se hicieron llamar cristianos. ¿Y qué significa ser cristiano? Significa ser seguidor de Jesús, seguir sus pisadas, seguir sus pasos. Y es simple, ¿por qué decimos eso? Es porque lo hemos conocido, porque queremos que Él nos rescate, porque sabemos que aunque estemos en un montón de problemas, en un caos, solo queremos que cuando nos caigamos, sea en los brazos del Señor. Cuando nos enredemos y no sepamos qué hacer, sea en los brazos del Señor y Él nos dé la solución, Él nos dé la salida. Por eso es importante que tú sepas a quién estás siguiendo. Nosotros estamos siguiendo, mira lo que yo escribí aquí, dice Jesús. Yo sigo los pasos de Jesús. Y en esta alabanza lo vamos repitiendo muchas veces. Así que espero que ahí en tu casita puedas seguirme, aunque es un poco difícil enseñarte todos los pasos desde aquí, desde mi casa, pero voy a hacer todo el esfuerzo. Esta alabanza tiene unos pasos muy movidos porque van para la alabanza, así que te voy a pedir que tengas toda tu energía para hacerlos. Es como corriendo, así que te pido que te hagas así. Vayas sacando todo el estrés, todo lo que puedas tener para poder avanzar. Empieza la alabanza con una música de fondo. Y para eso es necesario que hagamos así. Vamos saltando así. Vamos a hacerlo a los tres lados. Ahí. Y otra vez. ¿Ya? Esa es la primera parte para cuando empieza la música. ¿Ya? Hacemos así. El segundo paso sería el que es así. Que viene ahí y ahí. Giras ahí y dice caer en tus brazos. Hasta ahí, ¿ya? Tercer paso. Después de ese, vamos a la derecha y a la izquierda. Hacemos uno, dos. Uno, dos. Y hacemos eso y dice correr. Entonces, en ese momento tú corres. Y otra vez. Uno. Y vas mirando y hacer como pensando. Ese sería el cuarto paso. Miras.
tú piensas. Ya, perfecto. Ahora la parte del coro es muy importante, que se repita muchas veces. Esto vamos a hacer, como estamos aquí en medio, vamos a hacer uno ya y uno ya. Te explico. Tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ¿qué? Ya, son 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿qué? ¿Ya? Esa es la parte del coro. Otro paso que debes saber es la parte del rap. Hay una parte que es un poco más movida y esa vamos a hacer como en una X. Haces como si hubiera una X en tus pasos y tú vas adelante. Como en la X, adelante, ahora atrás. Y al otro lado. Adelante, adelante, atrás, atrás. Esos son los pasos por ahora que vamos a ir practicando con la alabanza. ¿Ya? Acompañado de todos estos pasos que te he enseñado así brevemente, tú vas a ir moviendo las manos de acuerdo a lo que dice la alabanza. Es importante que cuando tú dances, sepas que no es una canción más, no es una melodía más, sino que le estás alabando al Señor. Y le dices, seguir tus pasos, y eso es muy importante. Cada vez que digas, sigo tus pasos, tú mueves tus hombros, y mano con pie contrario, y vas mostrando lo que vos vas a escribir. Yo he escrito Jesús en mis manos con marcador. Tú puedes escribirlo con lo que quieras, con pintura, con acuarela, con lo que se note. O con marcador como yo, que después lo puedo borrar. Entonces, vamos moviendo nuestros brazos, nuestros hombros, brazos y piernas. Así. Y mostrando Jesús. Sigo tus pasos. Y tú vas mostrando que es Jesús. ¿Ya? Ahora sí, atentos, vamos a ir con todo el avance y te voy a ir explicando poco a poco cómo funciona. Hay un sonido de puerta y es importante que hagas tum, tum, tum. Y lo abres. ¿Está bien? Un sonido de puerta. Tum, tum. Y saltamos. 3, 4, allá. ¿Ya? Espero que te haya gustado mucho los pasos. Ay, me he cansado bastante. Seguramente tú también en tu casa. Espero que hagas esta hermosa alabanza junto con toda la familia. Y recuerda siempre, cuando alabes al Señor, cuando dances para Él, hazlo sintiendo. Cada parte de la alabanza, cada letra, todo lo que dice es para nuestro Señor Jesús, así que hazlo sintiendo. Y no te olvides, cuando estés en problemas, en dificultades, acuérdate que por algo eres cristiano, seguidor de Jesús, que sigues sus pasos. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en una próxima. Oh, man. Enseguida estaremos danzando la alabanza completa, así que quédate con nosotros. ¡Jesús viene por los niños! Recordemos el verso que tenemos para hoy. Te había dicho que lo íbamos a ver esta vez con algunas imágenes. Se llaman pictogramas, ocupan el lugar de la palabra en la oración que tengamos. Vamos a llenar nuestro verso con algunas imágenes. Me hace saber y el camino ver cuando sigo tus pasos. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver al fin. Jesús ama a los niños. Jesús quiere vivir en tu corazón. Flor, ya quieres danzar la alabanza completa con los niños, ¿verdad? Y hace un momento pudimos ver algunos de los pasos que enseguida danzamos con la alabanza completa. ¡Qué bueno que tú estés con tu corazón dispuesto para alabar a nuestro Señor! ¡Vamos a avanzar! ¡Oh, man! Porque sigo tus pasos, ya no hay más causa para el fracaso. Porque sigo tus pasos, solo me caigo si es en tus brazos. Porque veo en tu perdón una oportunidad, aunque no voy a negar, me gusta la velocidad. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver cuando sigo tus pasos. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver al fin. Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti. Hey, puedo sentir, no es un camino nada.
sigo tus pasos. Porque sigo tus pasos. ¡Ja! Willy, si confío en mis pasos, sigo una causa que no tiene caso. Pero sigo tus pasos y solo me enredo si es en tus lazos. A tu ritmo yo camino con seguridad, aunque no voy a negar, me gusta la velocidad. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver. Cuando sigo tus pasos, sin prisa pero sin pausa. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver al fin. Hey, quiero seguir sabiendo que porque sigo tus pasos. Ya no necesito comprobarlo más, solo hallo paz al andar detrás de tus pisadas. Solo quiero ir hacia donde vas, seguir al compás de tus huellas marcadas. Seguiré tu norte, eres mi verdad, mi camino, mi vida y mi soporte. Eres la visa en mi pasaporte para entrar en la tierra donde no hay muerte. Tú me trazas un rumbo certero, mi compañero fiel y verdadero. Si no es contigo me confundo en un segundo y mi mundo se vuelve oscuro y duro. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver al fin. Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti. Hey, puedo sentir, no es un camino. Vamos al rescate, porque sigo tus pasos. Esto es pura sal. Y de esta manera hemos glorificado a nuestro Señor a través de la danza. Cuando tú le alabas levantando tus manos y moviendo tus pies, claro que se rompen las cadenas. Todo yugo, toda opresión, toda fuerza de las tinieblas se rompe mientras alabamos al Señor. Qué importante que tú tengas esa libertad, amén. Donde está el Espíritu de nuestro Señor, su Espíritu Santo, su presencia, allí hay libertad para alabarle. Ya vamos cerrando este tiempo tan precioso. Te agradezco mucho por habernos acompañado y esperamos que puedas guardar en tu corazón cada uno de los mensajes que hemos compartido contigo. ¿Eh? Recuerda sobre todo que el Señor es quien guía nuestros pasos. No sigas otros caminos, no busques otros senderos o tal vez pongas tus ojos en otras personas que no te van a conducir a nada bueno. Solamente deja que sea nuestro Dios quien conduzca tu vida, ¿eh? Que el Señor te bendiga. Flor, también quieres despedirte. Chao, Jime, y chao a todos nuestros pequeñitos que estuvieron atentos.